vais a ver ningún anuncio en todo el vídeo. Recordarte darle like y suscribiros, porfa. Y si os gusta esta temática de vídeos, dejadmelo en los comentarios y haré más. Y ahora sí, vamos a empezar. Hola Alicia, vengo a contarte una historia para tu sección de chismes. Lo primero, antes te admiro mucho, me parece una chica maravillosa y me alegras el día siempre que subes un vídeo. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. Vale. Todo esto empieza hace 3 meses. Una chica se empezó a sentar a mi lado en el bus que nos lleva desde donde vivimos hasta el instituto. Yo a esta chica la había visto 2 veces en mi vida. No sabía ni su nombre. Pero todo esto cambió cuando llegaron las fiestas de nuestro pueblo. Yo estaba con mi grupo de amigas discutiendo con unos chicos de Alcalá y de esta chica, la del bus, vamos a llamarla Juana, y se me tira encima diciéndome piropos y a la vez tirándome el cubata encima. A mí me hizo gracia y a la semana siguiente, cuando la vi sentada en mi sitio del bus, le dije de coñas: ¿qué pasa? Ya me estás quitando el sitio. Y le recordé que el fin de semana anterior me había tirado un cubata encima y nos reímos las dos. A hablar siempre que se sentaba a mi lado en el bus y a veces le respondía una historia de Insta, todo en plan amigas, ¿vale? Días más tarde, una amiga mía que se llama Amaya, que va con ella a clase, me dijo que Juana era lesbiana. Yo eso ya me lo olía porque se le nota en su estilo de vestir, de comportarse y tal. No le di importancia a eso, ni mucho menos, ya que yo respeto. Mi visión hacia Juana empezó a cambiar cuando vi ciertos comportamientos y acercamientos hacia mí sospechosos, como que estuviésemos en el pasillo y me diera un azote en el culo, conociéndome de 3 semanas nada más. O sea, yo lo de las cachetadas se lo hago a amigas con las que ya tengo confianza y ella me la empezó a hacer, pero una vez más no le di importancia. Dije, bueno, no sé, lo haré en plan amigas. Luego empezaron los roces y tocamientos incómodos que me hacía y cuando se ponía como a picarme para buscar tonteo. De repente, un día, como estamos a finales de curso, coge y se presenta en mi clase de lengua mientras yo hacía un examen y se quedó hablando con mi profe, ya que se llevaban bien, y la dejó quedarse porque eran los últimos días de curso y no hacían nada. Mientras hacía el examen, una amiga mía y hasta yo misma nos dimos cuenta de que Juana no paraba de mirarme y la verdad me sentí bastante incómoda porque era constante. Ese mismo día en el bus me puso una mano en el muslo acariciándome y luego me quitó una goma de la muñeca y yo incómoda le pedí que me la devolviera. Me levanté de mi asiento y me fui a un asiento libre de delante. Fiestas de otro pueblo y yo, pues para qué mentir, me pillé un buen pedo para celebrar mis notazas y Juana, lo tengo borroso ya que pues iba mal, pero recuerdo que me vio, me saludó con un abrazo y me cogió de la cintura y me dijo que fuésemos a dar una vuelta. Yo le dije que no, apartándola, pero claro, como iba, pues me llevó como un callejón sin luz y me quedé sentada en el suelo mareada y me empezó a llamar la misma amiga que al principio me dijo que Juana era lesbiana. Vamos a ponerla de nombre Ana. Cabe recalcar que Ana me había avisado varias veces de que Juana, como iba a su clase, tenía también acercamientos sospechosos con ella y que yo me andase con suelo, le dije que se apartase, que ese rollo no me iba y que me dejase en paz de una puta.
Más quería y yo le creí. Él y Misael jugaban en el mismo equipo de fútbol.
nos quedamos sentadas en el sillón y nos miramos. Nos enojamos y les mandamos mensajes a los niños. Que qué les pasaba, cómo se atrevían a irse así nomás. Que nos sentíamos muy usadas, como si fuéramos juguetes que puedes botar así como así. Pasan los meses y me dejo de hablar. Pasan aproximadamente 2 meses y me vuelve a buscar. Claramente yo le hice caso y volvimos a hacer casi algo. 3 años y nunca fuimos nada, pero bueno, os digo. En este tiempo él me invita a uno de sus partidos. Todo iba bien, ahí vi a mi amiga Paola y nos la paramos muy a gusto. Yo me había puesto su inicial en mi uña y todo muy bonito. No pasó ni una semana desde que fuimos a su partido y salimos de vacaciones a la escuela. Yo ya sabía lo que iba a hacer el primer día que saliera. Desde que había avisado a su amigo, pero bueno, su amigo nos llevó a casa de Paola y ellos sacaron de su mochila muchos dulces y cosas para nosotras. Y me dijo Brian que si quería intentar tener algo serio con él, que ahora sí ya en serio. Y yo le dije que sí. Yo le engañé con el primo de mi primo que se llama Kevin. Se hace cargo de la niña.
Así que no le di importancia porque al final de cuentas la tenía bloqueada, pero fue un gran error confiarme tanto.
se le iba a ir, yo me sentí incómoda. Dios. Y me hizo sentir chiquita, pero bueno, lo pasé y seguí normal. Después, ya más noche, empezó su vals, a lo cual de 6 canciones que bailó, casi todas solamente las bailaba con Rafael y bailaba muy poco con los demás chambelanes, que en una pieza hicieron unos pasos donde él la tenía que agarrar de la cintura y hacer un corazón con sus manos. Y así sucesivamente. Después hicieron como una tipo obra de La Bella y la Bestia, donde Michelle fue Bella y Rafael fue la Bestia, así que te imaginarás cómo me sentí aún más de lo que ya estaba. Y aunque él estaba conmigo y me agarraba de la mano, yo me seguía sintiendo mal e insegura por ella. Dieron una bebida alcohólica que le dicen pitufos, es una bebida con vodka refresco y energizante. Yo no tomo eso, pero a medida de que me sentía mal, yo empecé a tomar. En algún momento me empezó a decir si lo dejaba bailar con Michelle, a lo cual yo decía que no, pero seguía insistiendo hasta que dije que sí. Y así como dije que sí, él no lo pensó ni 2 segundos y se fue a bailar. Entonces, ¿a qué pregunta? Y se fue a bailar con ella, así que me sentí aún peor. Después, cuando ya íbamos para la casa, él también había tomado. Iba muy alborotada y su mamá le dijo que se controlara porque tenía que entregarme a mis papás, a lo cual él dijo, ah, cierto, que tengo que hablar con los papás de Michelle. Y con eso fue definitivamente mi peor noche. Yo estaba tomada, así que llegamos a casa de él y sus abuelitos me dieron un café cargado para que se me bajara el alcohol. Después me llevaron a mi casa y yo me quedé llorando, sacando todo lo que sentí. Al día siguiente yo le dije si nos íbamos a ver, a lo cual él dijo que no, que saldría con sus amigos. Él tenía tiempo sin salir con sus amigos porque su día era trabajar por la mañana, estudiar en la tarde y venía a verme de 8 a 10 y media de la noche. Pero me decía que su prioridad era yo, ya que no me quería perder porque le había costado conquistarme. Yo le dije que estaba bien, que tenía tiempo sin salir con ellos, pero ese día no me respondió los mensajes en toda la tarde, así que me entró la inseguridad de que a él le gustara Michelle y estuviera con ella, pero nada era así. Me centré mucho en Michelle y se me olvidó que estaba Abril, la exnovia de Rafael. Pasaron los días y él me empezaba a poner pretextos para verme. Traté de hablar muchas veces con él para arreglar lo de nosotros, pero él solo me ignoraba y me dejaba en visto. Decidí escribirle un texto súper largo recordando todo lo que pasamos y diciéndole que aún que nos viéramos para terminar, si es que así lo quería, o que habláramos las cosas para seguir construyendo muchos recuerdos. Lo sé, me rebajé muchísimo. Ese mensaje él solo dijo, lo leo después, voy camino a casa. Solo respondí, vale, te quiero mucho. Ese mismo día, por eso de las 9 de la noche, me llegó una solicitud de amistad por Facebook, a lo cual yo me metí a ver quién era, pero no tenía ni amigos en común, así que ignoré la solicitud. Pero como a la hora dije, ¿por qué me envió la solicitud si no tenemos a nadie en común? Así que empecé a ver sus fotos y los likes y me di cuenta que era Abril. No la reconocía porque se veía muy diferente en sus fotos a cómo es en persona. En cuanto supe quién era ella, acepté la solicitud y a los 5 minutos entré en Facebook y vi que subió una foto con él agarrados de la mano. Y ahí fue cuando supe que había regresado nuevamente. Y esa foto fue más que suficiente para darme cuenta que ahí no era y tenía que dejar de insistir. Decidí nunca más mandar mensajes. Él nunca mandó mensajes para terminar la relación, así que yo la di por terminada al ver la foto. Sé que lo merecía, ya que pensaba que me había metido en esa relación, pero con el tiempo me enteré que Abril ya le había puesto los cuernos a Rafael y supuse que fui un juego para Rafael. Me dolió muchísimo porque él fue mi primer novio y el primero en muchas cosas. Después de tiempo, la chica subió una foto con él y su familia de él y me
Si ha gustado este vídeo y nos hemos enterado.